Está con nosotros en el día de hoy nuestro amigo Tony Rojas, la cual para nosotros es un orgullo poder recibirle en este programa. Y vamos a hablar de cómo está el Partido de la Liberación Dominicana, cómo está su candidato, porque sabemos que tiene un candidato específico y que lo ha trabajado bastante bien en nuestra provincia. Pero que sea don Tony que nos dé informaciones interesantes. Don Tony, para nosotros es un placer siempre poder hablar de política a través de Acceso Sin Límites. Es decir, que tenemos acceso a la política con Tony Rojas. Bueno, Nicolás, mi saludo para ti, muchas gracias. A Fernando también, mi saludo para él y todos los... Fernando Guzmán. Y también a Judith, que yo nunca puedo imaginarme este programa sin Judith. No está presente aquí, pero yo supongo que virtualmente lo está. Debe estar viendo por la... correctamente. Así que me saludo para Judith en el lugar de su trabajo, que yo sé que debe estar por ahí. Al pueblo de Moca y más allá, porque este espacio se ve a través de las redes muy lejos de aquí. Ahora mismo hay gente en Nueva York que está viendo este programa. Sí, en el mundo entero. Yo le mandé, gracias a la tecnología, le mandé el link le dije, mira, de Facebook. Correctamente. Así que para todos ellos, allá y aquí, mi saludo cordial. Ciertamente, como planteas de el proceso en el que está nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, el próximo 16 de octubre, domingo 16 de octubre, el partido se ha involucrado en llevar a cabo una consulta. ¿Para qué es la consulta? La consulta es para que la población le diga al partido y el partido mismo, porque va a votar el partido y va a votar gente que no está inscrito en el PLD. Okay. Es una consulta de carácter básicamente popular. ¿Por qué razón? Porque el partido tendrá 1,000,000 y algo de gente inscrita, y a este proceso del 16, a esta consulta, que muchos dicen es una primaria, es una convención. No, no lo es. No lo es. Para nosotros los PLDistas, en cierto modo sí, pero de cara a la ley, a la luz de lo que establece la ley electoral, no es primaria ni es convención, porque eso está previsto que ocurra el próximo octubre del año 2023. Okay. Siendo así, quiero decir que esta vez hay 6,093,000 dominicanos que tienen derecho a ir a esa consulta. De cerca de 8.5 millones de dominicanos que tienen cédula. Es decir, el padrón de la Junta anda por cerca de 9 millones de dominicanos que tienen derecho a elegir y a ser elegido. Repito, el 16 de octubre es la consulta. ¿Quiénes van como aspirante a presidente? Abel, la que fue primera dama de la República, Margarita Cedeño. También Domínguez Brito, Karen Ricardo, Luis de León y Maritza Núñez, me parece el nombre de la otra compañera. 6, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Qué es lo que va a ocurrir ese día? Bueno, que esos 6,093,000 dominicanos que tienen derecho, porque ya está hecho el padrón, esa gente ese día deciden cuál es, según su parecer, el PLDista de esos 6 que están aspirando a ser presidente, cuál de los 6 es el que tiene mejor perfil para ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Con eso que yo acabo de decir, estoy diciendo que el día 16 de octubre, legal, formalmente, no se estará escogiendo el candidato del PLD. ¿Por qué razón? Porque la ley no establece que el 16 de octubre ni este año 2022 sea el año para que ningún partido escoja su candidato. La ley establece, la ley en la materia electoral establece que los partidos que pretendan competir en el 2024 escogerán sus candidatos el año que viene. Siendo así, mal puede el partido decir que este año va a escoger el candidato. ¿Qué fue lo que hizo? Porque es que nos sentimos también en desventaja frente al PRM, que tampoco ha podido cogerlo porque la ley no lo permite. Sin embargo, para todos los dominicanos, el actual presidente de la República es el candidato presidencial de ese partido, del PRM. La Fuerza del Pueblo, que tampoco por las mismas razones que yo explico, ha escogido ni puede escoger este año, ni antes de octubre del año que viene, su candidato. Pero sin embargo, ¿a qué dominicano que le pregunten quién piensa que es y será el candidato de la Fuerza del Pueblo no le va a contestar que Leonel Fernández? En el PLD teníamos esa desventaja. Digo, la tenemos al día de hoy. Cuando se haga la consulta el 16, aunque ese día no se escoge el candidato, como no lo ha escogido el PRM ni tampoco la Fuerza del Pueblo, el 17 la gente va a decir, tú ves, salió Abel
con un 70% arriba de los aspirantes a presidente. Abel es el candidato. ¡Ay, carajo! No se cogió el candidato, pero para todo el mundo, ese va a ser el candidato. ¿Y qué pasaría, Tony, si en esa consulta, caso hipotético, ¿no? Ajá. Salen dos candidatos muy cerrados. Correcto. Con un margen de diferencia muy cercano. Ajá. Entonces, el que esté un poquito abajo pudiera alegar que si le dan un poco más de tiempo, sobre todo 6 meses o un año que va a faltar para elegir el candidato, pudiera lograr los puntos que no logró. Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿ha habido un acuerdo entre los aspirantes de que el que salga en primera posición, los otros van a respetar de que ese pudiera ser el candidato oficial para cuando el partido pueda elegirlo? La primera pregunta. Que si puede alegar después de haber perdido, aunque quede cercano, muy cercano. Quedó cerca y que pudo. En este país la gente no está acostumbrada a perder. Aquí a la gente hay que ganarle mucho o poco. Incluso hay gente que ha perdido aquí. Sacando el contrario, 62%. Y el de abajo, que quedó bastante bajito, no es capaz de reconocer la victoria. No sale a reclamar que ganó, pero tampoco le dice, fulano ganó con un 62%. Es para que tengamos una idea. En el PLD, usted perdió por un voto. Lo otro es alegatos tristes. La gente, todo el mundo, los 6 que están aspirando firmaron. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Por eso el tribunal que está a cargo, la Comisión Nacional que está a cargo del montaje de este evento, en buena parte la escogieron ellos. Este proceso, distinto a otros que ha montado el PLD, el comité político casi siempre decía, Juan, Pedro y María, la Comisión Nacional que va a montar tal o cual proceso. Y los aspirantes, los que iban a ser actores de ese proceso, no habían intervenido nunca como ahora. Esta vez no. Esta vez, precisamente para evitarse problemas como los que tuvimos en el 2019, que hubo alegatos de todo tipo. Leonel Fernández, bueno, salió del partido alegando que se hizo fraude. ¿Por qué? Porque la votación fue muy cerrada, como dices tú. Fue cerrada. Ahí sacaron cada uno 900,000 y pico de votos. Fue 1,800,000 gente que votó en esa primaria del 2019. Leonel creo que perdió por 42,000 votos. Menos de 50,000 votos perdió. Alegó fraude, ¿cómo le llaman? Unos algoritmos y qué sé yo cuánto. Los cuentos tristes de la gente que cada vez que pierde siempre alega. Bueno, pero hubieron centros donde habían 300 votantes y ahí sacaron 600 votos. Se podrá decir de todo, pero al momento en que nosotros tres conversamos sobre el tema, nadie pudo probar legalmente que hubo fraude ni que los algoritmos aquellos, de que vinieron unos hindúes, que vinieron unos chinos, después se dijo que no, que fueron unos rusos que hackearon. En fin, todos los cuentos tristes que mete todo aquel que perdió. Lo cierto del caso es que el 16, solo uno va a ganar. Y hay 5 que no van a perder, pero no van a ganar. 16 de octubre. Falta un mes y 2 días. Correctamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, como cosa importante, se está haciendo un bonito trabajo. La Comisión Nacional, que también se replica en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito, esas comisiones que montan ese evento, la Comisión Organizadora, la Comisión Electoral del municipio de Moca, por ejemplo, la provincia de Espaillat, y en cada distrito, en Jamao, también como municipio, en Gaitán Hermosén, en la provincia de Espaillat se escogió una comisión de consenso provincial. En Jamao se escogió una comisión de consenso. Ahí no hubo imposición de nadie, de que el comité político, que fulano tal, que no, de consenso. De tal manera que al día de hoy todo va marchando como está previsto que ocurra. Además, otra cosa. Yo le pregunto a la gente, pero ¿y por qué pueden pelear los periodistas? Porque se ha visto siempre que dos, hasta los animales pelean por comida o por agua. Es porque tienen algo que repartir. Y la gente se mata, incluso los hermanos en la casa. Cuando se está repartiendo la herencia, se pelean dos hermanos porque uno cogió una tirita de tierra más que el otro. O aspiración de hacerlo. Y se pelean y hasta se matan. En el PLD no hay nada que repartir, nosotros no estamos en el gobierno. ¿Entiendes? Pueden pelear los PRMistas que se están repartiendo las cuotas de poder. En el PLD no hay ninguna razón para pelear. Es al revés. Nosotros estamos combinados a estar más unidos que nunca. El país reclama que este partido vuelva al poder. Y yo y un equipo de hombres y mujeres a nivel del país y en España, ni hablar, estamos procurando que de los 6 aspirantes sea Abel el que encabece, el que gane ese proceso el 16 y prácticamente quede convertido en el virtual candidato del PLD con miras a las elecciones del 2024. Tony, sobre ese proceso que tú dices que puede votar casi más de 6 millones de dominicanos que pueden votar ahí. Yo no estoy inscrito en ningún partido y quiero votar por uno de los aspirantes del PLD.
dónde voy a votar. Si no tengo la información, ¿dónde voto? Donde mismo dice mi cédula, hay un lugar específico, porque no creo que lo vayan a hacer a nivel nacional en los mismos centros de votaciones que hay, igual que en unas elecciones nacionales. Como las personas que quieran acercarse, porque quizás, si soy del partido, el partido me dice, mira, te toca en tal parte. Pero no, no soy del partido y me gustaría votar por X candidato, por X aspirante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me entero de eso? Excelente. Lo primero, que ya voy a repetir por tercera vez, este proceso no es de peledeístas. Claro, es también de peledeístas, pero no solo para peledeístas. Este es un proceso semiabierto, porque prácticamente, bueno, de 8.5 millones de dominicanos con derecho a ser elegido, porque tienen cédula, ya elegir, 6.09, porque son 6.093.000 personas que tienen derecho. Es decir, es un proceso en el que casi todo el mundo tiene derecho a votar. Eso es lo primero, ¿verdad? Bueno, tú no estás inscrito en el partido. ¿Quiénes tienen derecho de esos 6 millones? Bueno, tú dijiste que no estás inscrito en un partido. Pues tú calificas perfectamente. Tú calificas. Que sepa él. Porque cuando viene a ver Tony se encuentra... Buena observación. Ajá, también. Aquí hay muchísima también. Gente que están inscritas y no lo sabe. Muy buena observación. También, sí. Muy buena observación. ¿Qué se va? Pero vamos a partir de la idea, de la hipótesis de que tú no estás inscrito en ningún partido. Ajá. Tú tienes derecho a votar. Y yo que estoy inscrito en mi PLD, ni decir. Ajá. Ah, pues entonces hay dos categorías, dos criterios. Los que estamos inscritos en el PLD votamos todos. Excelente. El que no está inscrito en el PLD ni en ningún partido también tiene derecho. Pero ahora voy a entrar en lo que dijo mi amigo Nicolás. Aquí están las tres variables. Sí. El que está inscrito como yo, no tiene duda. Somos 1.000.000 y pico de PLDistas, vamos todos a votar. Los que no están inscritos como tú, Luis Fernando, todos los que no están inscritos en ningún partido, perfectamente están en esos 6 millones. Una variable, como dicen los que juegan ajedrez, aquí hay una variante. Algo extraño, ¿verdad? Una jugada. Uno rara. Que creía que no estaba inscrito y salió, que lo inscribía en un partido, en el que sea. Excelente. Aquí estamos dando casi una clasecita de proceso. Qué bueno, ¿eh? Es algo pedagógico. Este programa en el día de hoy aquí con respecto al tema. Qué bien, se lo agradezco. Mira, Nicolás, dice tú que tal vez pero ya está yo. Cuando tú vienes, aparezco yo inscrito en otro partido. No, ya te está inscrito en el PLD. No, pero en otro partido. Pudiera ser. En otro partido. Ahí tú dudas que la fuerza del pueblo que se está alimentando del PLD haya cogido decenas de miles de gente del PLD para meterlo en su partido también. No lo dudes. Pero bueno, vamos a partir del hecho de que no. De que en lo que tú planteas, que yo nada más estoy inscrito en mi partido. Luis Fernando apareciera en la Fuerza del Pueblo u otra organización, entonces Luis Fernando no puede votar. ¿Por qué razón? Porque él debió estar inscrito. Si se iba a inscribir para poder votar ahora, debió estar inscrito, pero ahora en el PLD. Porque eso es para gente que está inscrito en el PLD y para gente que no está inscrito en ningún partido. ¿Se está entendiendo? En el caso que tú planteas, vamos a poner, Tony Rojas, dirigente del PLD, y lo ha metido de carambola. Sin preguntar. En la Fuerza del Pueblo, exacto. Me metieron en otro partido. ¿En la Fuerza del Pueblo? ¿Usted fue que lo mencionó? Perfecto. Yo no lo hubiese mencionado, yo hubiera dicho otro partido. Pero a usted le gusta su Fuerza del Pueblo. Ustedes lo sienten como ahora, como su principal contrincante. No. Porque siente que le están quitando adeptos no lo son. Al PLD, porque realmente, de donde se ha alimentado Leonel Fernández, de la teta que está pegada, es del PLD. Lo cojo como ejemplo porque es una realidad. Pues claro. Ellos se han alimentado a nosotros. Pero de esa misma manera, cuando este partido comienza a crecer, irá desapareciendo. Tú vas a ver qué va a ocurrir lo mismo. Okay. Bueno, entonces vamos al ejemplo. Tony Rojas, dirigente del PLD, y ahora aparece en otro partido. Si yo aparezco en el PLD y en otro partido, yo puedo votar. Luis Fernando no aparece en el PLD, pero aparece en otro partido, no puede votar. Oye, cuántas variables, ¿verdad? Uh-huh. Allá hay tres. Una, el que está en el PLD vota sin problema. El que no está en ningún partido, vota sin problema. Si está en otro partido, no puede votar porque es una gente de otro partido. Ahora, el cuarto ejemplo, que está en el PLD y en otro partido, ese puede votar. Puede votar. Porque lo importante es que está en el PLD. Si él está inscrito en el PLD y lo metieron hasta en una junta de vecinos o en 18 partidos y movimientos, ese vota porque está conectado con el PLD. Okay. ¿De acuerdo? O está conectado con el PLD y con cualquier partido, o está desconectado totalmente de PLD de todo el partido para poder votar. ¿De cuánto? Nosotros decimos, perdón, para que tú hagas la pregunta, perdóname, Nicolás, para aterrizar, para que el pueblo conozca. Lo que estamos diciendo es que prácticamente todo el mundo, nosotros estamos convocando a todo el mundo que vaya a votar, porque, bueno, son tan pocos los que no van a votar. ¿Cuáles son los pocos? Bueno, los que, por ejemplo, digamos, los que están inscritos en otro partido, y el partido que más gente inscrita tiene en este momento es el partido del gobierno. El partido del gobierno.
Ellos han hecho un padrón nuevo y uno supone que no aparecerá en grandes cantidades de ahí, como el otro partido que tú dijiste, que verdaderamente se ha alimentado a nosotros. Y en esa medida que ha engordado, de verdad que cogieron su pancita. Han cogido su pancita, lo que se han alimentado a nosotros. Un día, cuando este partido ya comienza a sacar músculo, cuando este partido comienza a desarrollarse ya con el candidato, usted puede estar seguro que aquel que se ha alimentado a nosotros comenzará a ocupar el espacio que verdaderamente va a tener, porque lo que pasa es que nos agarraron a nosotros agachados y nos han fajado a palo. ¿Entiendes? Nosotros tenemos 2 años prácticamente inactivos fuera del escenario político de la República Dominicana, y hubo gente que llegó a creer que estábamos muertos. Pues fíjense que no. Tremendo vivos está el PLD, a tal punto que decimos que las condiciones, si continúan como van, pudiéramos estar compitiendo y ganando las elecciones del próximo 2024 con un hombre como se proyecta este fenómeno político, que es Abel. Antes de entrar con Abel, porque vamos a hablar de Abel, yo quiero saber las cualidades que tú le ves a Abel y el por qué tú, Tony Rojas, y tu equipo lo están apoyando, pero yo quiero saber el padrón del PLD a nivel nacional y provincial, si tienes el dato. ¿De cuánto estamos hablando? El padrón oficial. Bueno, el padrón oficial del partido anda por 1.200.000 pesos, 300.000. Pero ha bajado bastante, Tony, el padrón, porque en un momento dado se bueno, de casi 2 millones. ¿O acuérdate no? Que estamos haciendo un partido, un padrón, y lo estamos sincerizando. Okay. Además, se está inscribiendo, ¿eh? Se está inscribiendo. Eso es día por día, la gente no para de inscribir, porque el partido estuvo 20 años cerrado. La juventud que tiene 18, 20, 25 años no está inscrita en el PLD. Por eso hay hoy decenas y decenas y muchas decenas de miles de gente joven inscrita en el partido. Muchos de ellos andaban caravaneando para arriba y para abajo, pero el partido tenía cerrado el padrón desde el 2002 hasta la fecha. Ajá. Cerrado. Totalmente. No, un padrón envejecido completamente. Mientras gobernaban se vedaban el partido. No, naturalmente. El partido se fue a pic. No, porque era que la Casa Nacional del PLD estaba en el Palacio. Todo el mundo cogió a gobernar y dejaron los locales vacíos. De aquí estaba cerrado. El de Moca. Y el de todas las provincias cerrado. Ese fue un error, ¿eh? Un error grave. La Casa Nacional, no, metida en el Palacio. Los miembros del Comité Político en el Palacio. El secretario general, el extinto, nuestro queridísimo secretario general. Reinaldo Pared. Bueno, no tenía tiempo, Dios lo tenga en gloria, no tenía tiempo para estar administrando el partido ya el secretario general. El presidente de la República. Claro, el presidente del partido, presidente de la República. Los demás son el secretario, ministro de Estado. Pero entonces, general. Por lo menos, ese es de los errores que el actual partido no está asumiendo. Porque mira que están inscritos, por lo menos. Se anunció en la convención reciente que hicieron que iban para la calle a seguir inscribiendo gente. Entonces, correcto. Y mira que cuando asumieron el gobierno, Tony, sí. Te hago, porque estamos hablando de similitudes, correcto. El padrón de ellos tenía unos 600.000 y ya ellos hablan de que pasan los 2 millones de inscritos. Sí, entonces, esos 2 millones de inscritos en el PRM no van a votar el próximo día 16 de octubre. Si están no pueden votar. Si están inscritos esos 2 millones, esa gente ya están fuera del padrón. Exacto. Bueno, ahí están, por ejemplo, bueno, que el padrón del PLD ya está inscrito, ya está metido en el padrón de los 6 millones que van a votar, ¿verdad? Sí. El padrón del PLD, lógicamente, está metido en los 6 millones que yo dije que van a tienen derecho a votar. Entonces, digamos, lo del PRM no están excluidos, y están excluidos, digamos, lo de la Fuerza del Pueblo, que son los dos partidos que fuera de nosotros tienen más gente inscrita. Ahí están. La Fuerza del Pueblo tiene 1 millón y pico, dicen ellos que tienen, no sé cuánto es. Y yo no sabía que el PRM tenía. No, 1 millón y sumando, porque recuerda que el millón hace par de meses que Leonel Fernández lo llevó a la Junta Central Electoral y él decía que iba a volver cuando tuvieran 2 millones. Bueno, yo le voy a decir. Así que ellos van a tener un padrón mucho más grande y fortalecido que el de ustedes, Tony. Podrá ser más grande, pero no más sincero que el nuestro. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Para tú ser miembro del PLD hoy, tú tienes que entregar la cédula al compañero y él cogerle y tirarle una foto y mandarla a la plataforma al partido de la capital. ¿La cédula le entrega a todo el mundo para que le tiren una foto? No. El único partido que prácticamente puede hacer lujo de decir que tiene un padrón sincerizado es el PLD. La Fuerza del Pueblo, ¿cómo que lo está haciendo? Bueno, coge el padrón de la Junta, pero de eso sabemos nosotros. En el PLD hubo gente que hizo eso, pero por mucho, en Moca, en Santiago, en la capital. Entonces todos fueron que enseñaron a hacer. Todo el mundo lo ha hecho, hermano, todo el mundo. El padrón del PRD, del antiguo PRD, tenía 2-3 millones de gente inscrita, pero así lo hace cualquiera. Cogían el padrón de la Junta. Y los compañeros. Y comenzaban. Este yo lo conozco, sí, pueblo, no, que mío. Comité de base de 150 gente, pero poco le pusieron, hubiera sido yo. Le pongo 600 un comité de base. Bueno, van a tener que coger el padrón de la Junta. Ahora no. En el PLD, los compañeros tienen que ir a hablar con la gente de frente, pedirle, preguntarle si está dispuesto. Y después que dijo que sí, présteme su cédula. Porque ¿quién le va a creer a una gente que lo metió en un comité de base? Y nada más aparece el nombre
y la cédula, ni siquiera el teléfono. Oiga el dato, ahora hasta el teléfono tiene que darle la persona al que va a ser. Pero los teléfonos son muy cambiantes. Yo no sabía que la gente cambia tanto los teléfonos. Sí, cambian, pero por lo menos, estoy hablando de datos. Pero datos. De datos personales. Exacto. Que se puede verificar que realmente era mi número en un pasado. Por eso yo digo que de los tres padrones, el del PLD, pienso que es el que está más cerca y más próximo de la verdad. Yo quiero que tú me hables de tu candidato. ¿Por qué Abel sí? ¿Por qué tú estás en este proyecto? Vamos a ver. Hay razones. Convénceme. Correcto, ¿no? Voy para allá. Hay razones locales, hay razones nacionales y hay razones regionales a nivel del continente, que en el caso de mi explicación te lo doy de inmediato. Es decir, yo le doy una explicación hasta internacional a la figura de Abel. Vámonos con lo local. Santiago ha podido experimentar a un político totalmente diferente. La municipalidad de la República Dominicana no había tenido el impacto de una figura de su estatura. Yo no conocía, yo que fui director del Distrito Municipal de Canca la Reina, un sindiquito en miniatura, digámoslo así, Canca la Reina. Pero yo me sentía presidente de la República, ¿no se creen ustedes? El presidente de la República de Canca la Reina, cuando yo era síndico, yo creía que era yo. Porque en realidad, un síndico es lo que más se parece a un presidente. ¿Por qué razón? El país tiene dos niveles de gobierno, no hay más de dos. El nivel local, que es el del ayuntamiento, y el nivel nacional, que es el que dirige el Poder Ejecutivo. Y los tres poderes del Estado, pero encabezados por el Poder Ejecutivo. Por tanto, nada se parece más a un presidente que un síndico. ¿En qué se parece un presidente a un síndico? Bueno, son los únicos funcionarios del gobierno dominicano que tienen territorio definido y que tienen también un presupuesto. Eso no lo tiene nadie. Presupuesto, digamos, autónomo, independiente. Independiente, eso lo tienen, eso es lo dirás tú, pero acá un presupuesto tiene el Ministerio de Agricultura, sí, pero no es independiente, es dependiente del Poder Ejecutivo. Más presupuesto que Santiago tiene las Fuerzas Armadas, sí, pero el jefe de las Fuerzas Armadas lo coge el gobierno, el presidente de la República, y lo mueve, lo cancela, lo retira a la hora que él quiera. No puede hacer lo mismo con el síndico de Santiago. Por tanto, tenemos, repito, y para que información del pueblo, la República Dominicana tiene dos niveles de gobierno. Se ha pretendido que haya tres niveles. De tal manera que las regiones, que son 10, tú le preguntas a los dominicanos, ¿cuántas regiones hay en el país? Bueno, norte, sur y este. No, son 10 regiones. Y se pretendía que hubiera en algún momento niveles de gobierno a nivel regional. Eso es difícil aquí. Más cerca, se ha procurado que el gobernador de la provincia sea escogido por votación abierta para que sea también otro nivel de gobierno a nivel provincial. Aquí no hay gobiernos provinciales. Aquí lo que hay son muchachos mandados al presidente de la República. Un gobernador es un muchacho mandado al presidente. Lo mueve el día que quiera y tiene que ejecutar la política en su territorio, ¿verdad? En la provincia. Las políticas que en todas las agencias del gobierno desarrolla el presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Repito, dos niveles, el municipal y el presidencial. La experiencia primera de un síndico aspirando a presidente de la República, hasta donde yo tengo noticia, se da en esta ocasión con Abel Martínez. Hemos tenido buenos síndicos en el país, no voy a decir que no. Ahora bien, en la actualidad y desde hace 6 años, se ha comprobado que el síndico de más prestigio, de más calidad y de más éxito es Abel Martínez. Te estoy dando un dato de éxito, de prestigio, de calidad, de procesos, de resultados, de figura. Abel no es el síndico del PLD en Santiago. Abel es el síndico de todos los santiagueros. De los empresarios, de los chiriperos, de la gente que hace vida normal en Santiago. Todo el mundo siente feliz. Santiago hacía tiempo que quería vivir el esplendor de una ciudad que crece, de una ciudad empoderada, de una burguesía, como diría el profesor Juan Bosch, de una burguesía de otro nivel. La burguesía de Santiago ha sido una de las burguesías más liberales que ha parido la República Dominicana. Bueno, la burguesía de Santiago es la responsable de la restauración de la República. De la restauración. La capital, la independencia de la República, es obra de los capitaleños. Obra de comerciantes capitaleños, encabezados por los Duarte, la familia Duarte y un grupito de gente más. Pero la de Santiago, la burguesía de Santiago, al frente de la cual estaban los comerciantes del tabaco, no los cosecheros, los que negocian el tabaco, esa gente llevaron a cabo, desarrollaron una burguesía que fueron los que financiaron esa epopeya que se conoce en la República Dominicana como la restauración de la República. Ese Santiago orgulloso, pretencioso,
erguido, siempre, histórico. Hacía tiempo que andaba buscando una gente que le sacara del basurero y de la vergüenza. Santiago era una vergüenza, hasta que llegó Abel. Abel llegó y convirtió a Santiago en un pueblo, en una ciudad que parece internacional. Ir a Santiago, ir a cualquier pedacito de Miami es parecido. En Santiago están construyendo ahora. Tú sabes la inversión que está llegando a Santiago, fruto de que se ve un pueblo limpio, organizado, ordenado, con una autoridad que hacía falta, como esa autoridad que no tiene las ciudades de este país. Este desorden que tenemos en cualquier pueblo de la República Dominicana, exceptuando a Santiago y pocos otros ejemplos, es lo que este país está demandando. ¿Qué está demandando? Y ahí voy con Abel hace rato. Está demandando una figura, una autoridad que se invista como la ley lo manda, a que se ocupe de los problemas y los temas que tiene que ocuparse en el territorio que le han dado. Si él lo ha hecho bien en Santiago y la ha cambiado una ciudad, ¿quién es que dice que tú no puedes cambiar un país? Porque en el fondo a él no le dieron ningún libro. Es el concepto de él. Es el criterio de él. Y tú has visto gente que lo han puesto en cargos privados, públicos, etcétera, etcétera, que se hacen, digamos, merecedores y dignos de ese cargo. Los hay, pero en demasía, gente que el cargo le queda demasiado grande y pasa vergüenza. Con Abel no ha pasado eso. Fue fiscal en Santiago y hay que estudiar la historia de Abel, fiscal en Santiago con 20 y pico de años. Luego llega a la Cámara de Diputados, 3 veces diputados, que no es paje coco, pero no tanto eso. Para ser presidente de la Cámara de Diputados es un pugilato fuerte que se da dentro del partido y dentro de todos los diputados. Abel fue presidente 6 veces seguidos, oiga, 6 veces, manejando 3.500 millones de pesos por año. Ahora maneja 100 en Santiago. Sin embargo, es más popular, por las razones que expliqué ahorita, de los gobiernos, de las similitudes de los gobiernos, es más popular siendo síndico que siendo diputado. Más popular. Lo que le va a llevar a él a la presidencia de la República es el haber sido síndico. Y eso ha ocurrido en varios pueblos de América Latina, que un alcalde, entonces, ahora se convirtió en presidente. Debe haber más de 3. Petro fue el último. Petro es el más reciente, ¿verdad? El más, sí, reciente. Más reciente. El último no es, porque habrá otro último después de él, que va a ser Abel. No me lo deja ir. Es verdad, sí. Pero no me lo deja ir, porque yo estoy seguro que en Dominicana vamos a estrenar ese estilo, Luis Fernando. Entonces, en el orden, bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de Abel? Abel es un hombre que toma decisiones. Es un hombre que no anda, como decimos en el campo mío, en Canca de la Arena, mamoneando. Los síndicos de este país dan checha, dan vergüenza. ¿Cómo usted encuentra una carretilla vieja en medio de la calle, a la orilla de la calle, usted esté averiguando, haciendo poesías? No, Abel no hace poesía. Este es un tipo que va a ir, él en persona se tiene que ir. Eso se llama un hombre empantalonado, como hace tiempo está pidiendo la República Dominicana. Aquí hay temas que necesitan de un hombre bien empantalonado. Temas, le voy a referir uno solo, del que él se ha hecho prácticamente dueño de ese tema nacional, que es un tema de alta preocupación, y que hoy tiene al presidente de la República actual participando de un evento en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Haitianos. El tema Haití. Tuve el tema haitiano, que es una preocupación y con razón de los dominicanos. El tema haitiano será un tema en el que Abel se va a embrujar. Eso lo puede usted escribir, ¿eh? Lo puede escribir. Aquí viven hablando de que hay que buscarle solución internacional a un tema dominicano. Pero venga acá. ¿Quién vio a Balaguer mendigando caballá fuera del país para resolver el tema de los haitianos? Nunca nadie. ¿Quién vio a Trujillo, que es demasiado simple porque ya es una dictadura, pero como quiera? ¿Quién vio a Trujillo dando checha, dando pena para buscarle solución a un tema? El tema haitiano. Nadie lo vio nunca. Tú ves a Abel. Abel tiene ese perfil. Tiene perfil, y yo me atrevo a apostar aquí, a que este hombre, cuando tenga la presidencia de la República, cuando ya sea presidente de la República, usted puede estar seguro que no le va a rehuir como le viven rehuyendo nuestros presidentes. Todos, absolutamente todos, después de Balaguer y después de Trujillo. Es haciendo chercha y dando poesía y hablando disparate y justificando. No, como dijo el autor, el tiempo que tú pasas explicando y justificando lo que no hiciste, pudiendo y debiendo haberlo hecho, debes cogerlo para resolver el problema. Y Abel es un hombre de resolver el problema. Santiago está ahí. Digamos que es una prueba, una muestra en miniatura de lo que hará con el país. Y yo digo, ni tan en miniatura, porque Santiago me paje coco, me ching. Santiago, la segunda capital. En la segunda ciudad, y tuvo que enfrentar. ¿Fue que fue fácil? ¿Fue que se la pusieron cómoda? No. Abel tuvo que enfrentar en Santiago los poderes fácticos de Santiago, empresario y gente de toda la categoría, para ser el hombre que es hoy y tener a Santiago en el punto y el sitial que la tiene hoy. Entonces,
Abel sale desde la plataforma de Santiago y del Cibao, porque ya prácticamente todo el Cibao lo asume como el candidato presidencial. Lo asume como su candidato y espera que sea el presidente de la República. En el caso de Moca, de la provincia de Espaillat, nosotros tenemos aquí un verdadero ejército con batallones en cada distrito, con batallones de dirigentes del partido en cada municipio, y a nivel provincial nosotros damos garantía de que tendremos una victoria cómoda el próximo 16 de octubre en horas de la tardecita. ¿Viene Abel a la provincia de Espaillat, viene a Moca antes de esta fecha? Pudiera ser, estamos valorando, el equipo de dirección, estamos valorando la posibilidad de que él venga. Él estaría dispuesto si nosotros le pedimos que venga, por ejemplo. Somos los que estamos en el terreno y valoramos si conviene que venga o que no venga. En estos días, ahora, lo más importante es el trabajo electoral, es el contacto con la gente. Los compañeros están inmersos en eso, dando a conocer a Abel, casa por casa, en el esfuerzo concentrado, reunido con la gente, explicando cómo va a ser el proceso y dando a conocer a Abel, porque, por ejemplo, frente a otros, él ha sido menos conocido. ¿De acuerdo? Frente a otros aspirantes, él ha sido menos conocido. Pero tenemos todavía un mes para dar a conocer a este candidato prácticamente virtual para nosotros, los que estamos apoyándole, y entendemos que al final de la jornada la gente va a valorar a un hombre de resultados, porque la ventaja de él frente a otro. La gente me ha dicho a mí, Tony, pero no hay cosa que se parezca más a Leonel que a Abel. Digo, no. A Leonel, cuando fue en el 96, era distinto a Abel. Leonel era mucho más desconocido que Abel. No había sido ni regidor siquiera Leonel. Nadie lo conocía. Lo conocíamos los PLDistas que leíamos el periódico Vanguardia, porque tú nunca viste a Leonel, dije, en la televisión. No, nunca. Leonel se veía en la universidad y lo conocían la gente de letras del país. Ese nivel de académicos y ese tipo de cosas era quienes lo conocían. En el PLD lo conocíamos en el periódico. Yo nunca había visto ese personaje. Y era un dirigente del partido. Pero ¿quién lo conocía? Nadie, porque nada más escribía acerca de temas internacionales. Lo leíamos en el periódico Vanguardia, los PLDistas. Era un tipo desconocido. No tenía ninguna obra. No, que no fuera a ser presidente, que no fuera a ser profesor en la universidad. El tema de Abel es totalmente distinto. Este tiene una estela de éxito atrás y un prestigio público reconocido y bien ganado. Yo digo, no, Abel sale 10 veces superior a Leonel. 10 veces superior a Leonel, porque este hombre ya tiene muestras palpables y contundentes de cómo se es un funcionario público responsable, puntual, eficiente, que da la cara, y una gente también que rinde cuentas. Ahora en el ayuntamiento maneja 100 millones de pesos mensuales. ¿Quién ha escuchado un escándalo de dos cheles en el ayuntamiento? Manejando 3.500 millones de pesos al año como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes han escuchado así que se pidió un guineo ni una cosa ahí? No. Entonces, estamos frente a una figura de excepción en la República Dominicana, por cuanto creo que la comunidad comienza a valorar la importancia en una coyuntura como esta de tener un hombre de su nivel, de su condición, y yo subrayo y pongo en negrita, de su temple, de su temple. Tony, para cerrar por el día de hoy, entonces, vamos a recordar a los amigos televidentes de Acceso Sin Límites, de Enya y Productora, los centros de votación para el día 16 serán los mismos centros que se utilizan para las elecciones ordinarias a través de la Junta Central Electoral. Muy buena observación. ¿Dónde le tocará a Luis Fernando ir a votar si decide hacerlo? Que yo le invito a que le haga. Y que lo haga por Abel. Ajá. No como PLDista, sino como un hombre de visión, ¿verdad? Que tiene interés en que un hombre, okay, digamos, muy bien. Va a ver que mandarle el link a Luis Fernando para que él se busque. Hay un mecanismo electrónico a partir del cual, con la cédula, tú entras y ahí te dice en qué mesa te tocará votar. Para que se tenga una idea. Pero el problema entonces es que la gran mayoría, Tony, de la población, sobre todo del público adulto, no maneja las redes sociales. Correcto, no, está bien. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Lo van a hacer los compañeros del partido. Okay. Lo van a hacer los compañeros del partido. La gente va a votar casi la misma escuela que vota siempre. Casi. Digo casi porque hay lugares, por ejemplo, en el pueblo abajo, la mayoría de la gente en la parte izquierda del pueblo abajo, digamos, cogiendo la calle de Rosario para abajo, el lado izquierdo, tú bajando de este a oeste, la gente va a votar en la escuela Andrés Bello. Varios centros pequeños que están por ahí, digamos, el club, el estadio
de fútbol, ¿verdad? De softball. Sí, Eduardo Viñas. Sí. Ajá, ahí hay varios lugares donde la Junta tiene como centro para votación normal y cada 4 años. Y el comedor también. El comedor. Ahí hay varios lugares que van a ir a ese punto. Nada más va a estar. Todo eso, el comedor, la escuela, el play, eso, van a ir todo. Correcto. Lo que quiero decir es que varios centros pequeños, el partido lo ha organizado para ir a un centro grande. Por ejemplo, en Moca hay 5 lugares donde van a tener, digamos, varios, 5 o 6 lugares donde van a tener, van a estar como centro de votación y ellos van a acoger a centros pequeños. Prácticamente en los campos la gente va a votar en el mismo lugar, en un mismo lugar. Por ejemplo, Monte de las Aguas. ¿En Monte de las Aguas para un solo centro de votación? A la escuela. ¿Para dónde escuela va la gente? A ese punto. Están votando, vamos sí, para ese punto. Entonces, todos van a ese punto. En Canca la Reina, Canca la Reina tiene 4 centros, 4 escuelas. De las 4 escuelas, la más chiquita es la única que no va a tener centro un colegio electoral ese día, por decirlo con algún nombre, que se llaman centro de consulta, no se llaman centro recintos electorales, porque ese es un término que está establecido en la ley y en la Junta, y nosotros no nos acogemos a lo que establece la ley, por lo que ya expliqué hace un rato. De tal manera que los compañeros que saben dónde le toca a cada quien, tienen un mes para ir casa por casa, hablar a la gente a dónde le toca. Eso es en algún caso, porque la mayoría va a votar en el mismo lugar que ha votado. Perfecto. Agradezco a Andrea Sánchez. Ah, qué bien. Seguidora. Andrea me está mandando verifícate y ready para la consulta y tú. Excelente, excelente. ¿Qué aporte, Andrea? Verificado y ready. Perdón, verificado y ready. Correcto. Y Fernando, déme su cédula, hágame el favor. Si usted no tiene miedo, sí. No, yo no tengo ningún miedo. Deme su cédula, le dije, hágame el favor. No, yo no voy a dar mi cédula al aire. No la puedo dar, así en la aire. Tony, deme tu cédula. Pero sí, 054. 054. 0031. 00, pero ese es 0031. 549. 549. Guión 4. El guión 4. Vamos a consultar, a ver. Aparece, Tony. Dice aquí que se llama Manuel Antonio Rojas Tavera. Yo no sé por qué la gente tiene miedo a dar la cédula, cuando aquí hay miles de cédulas en la calle. Pero eso es gente que hay, Provincia está allá, mesa 32, escuela primaria Josefa Rosario, paraje Canca la Reina. Entonces indica que está habilitado, ¿no, verdad? Claro, yo voto. Oliver le va a dar la suya, Oliver. Gracias, Andrea. A ver, otro. Tú me das tu. Vamos, espera, entonces. Deja atrevedarla. Usted no tiene miedo. No voy a decirlo, dígame. 054, espérese. Sigue. 054. 01, siga. 41. Siga. 586. Ajá. Guión 3. No lo digo el número, porque también. Este número de cédula no está habilitado para la consulta. Bueno, eso significa que está en otro lado. Está inscrito en otro partido. De acuerdo con la explicación que yo doy ahorita, significa que él ni está inscrito. ¿Usted está inscrito en otro partido? Ni está inscrito en el PLD. Bueno. Si le dijiste. Vamos. Venga, entra para acá, venga. Déjame, entra, cruza, venga. Vamos, chequeme si ese es el número de su cédula, pero venga acá. No, porque estamos. Si no sale. Usted dijo que esto es pedagógico el día. Esa es su cédula. No, sale. Oye, entonces, atendiendo la explicación que yo di en principio, ¿por qué él no está habilitado? ¿Por qué? Uno, no está inscrito en el PLD, lo primero. Dos, aparece inscrito en otro partido. Son dos explicaciones de varias que puede haber. La dos es importante. Porque si él está inscrito en otro partido y está inscrito en el PLD, tal como yo expliqué ahorita. Usted dijo que podía votar. Sale en el padrón. Exacto. Entonces, en este caso. Entonces, diga, pues, aunque él no quiera decir que él ha dicho que él está inscrito en un partido político. No, porque. O por lo menos puede que no lo supiera. Si él lo dijera, también, muy bien. Pero si él no lo dice, yo puedo decir que alguien puede entender. Que alguien lo escribió. Puedo inferir. Pero nunca se ha inscrito en el PLD. No está inscrito en el PLD. No, él pudo haber estado inscrito antes, vamos a suponer. Digo, yo pero hubiera salido. No. Una gente que se inscribió antes. Hace, sí, porque el PLD inició un proceso hace un año de inscripción. Y todo el que estaba inscrito antes, si no se ratificó. Si no se reinscribió. Exacto. Entonces está fuera. ¿Lo sacaron? A todo el mundo. El PLD dejó fuera a todo el mundo. Ah, pues una limpieza profunda. Pero total. Este partido no. Pero debieron sacar también algunos de esos miembros que le han hecho daño. Bueno, el pueblo se ocupará. Lo sacó ahora en la elección. El pueblo. Lo sacaron. Sí, pero también debieron aprovechar y sacarlo del partido de una vez y limpiar. El pueblo decidió votar como lo hizo en las elecciones pasadas y como dice Luis Fernando, nos mandó a rectificar cosas y en ese proceso es que estamos, rectificando para gobernar mejor, que no fue que lo hicimos mal, vamos a estar claro. Se está esperando a ver quién gobierna parecido al PLD, que independientemente de las acusaciones que hay, yo doy la cara por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Tony, mil gracias por venir a compartir con nosotros. Sabes que siempre las puertas de nuestro programa están abiertas
Y qué bueno poder compartir. Cuando estén cerca, ojalá que puedas venir ratificar y enseñar a la gente cómo tiene que participar en esta consulta, ¿eh? Sí, es la consulta del día 16 de octubre del Partido de la Liberación Nicolás, Dominicana. Nicolás, te agradezco enormemente a nombre del Partido de la Liberación Dominicana y muy especialmente. Usted sabe que el aprecio es hacia usted, más que todo. Donde quiera que usted esté, usted puede decir que usted tiene un programa, bueno, y que sabe que la puerta siempre a este programa. Me doy ese lujo de decir que soy amigo de ti, de este programa, de Judith, y que tengo la puerta abierta siempre aquí, y de Luis Fernando en hablar. Claro, pero está, siempre. Claro. Muchas gracias. Para gracias nosotros es un honor poder conversar contigo en este gracias programa y sobre todo poder gracias edificar y poder compartir todos estos datos que tú tienes, Tony. El pueblo te lo agradece porque necesita, hay mucha gente que necesita este tipo de información. Hay que informar a la gente porque el partido, como no tiene la libertad de hacer anuncios ni publicaciones. Y los cuartos lo tiene, Tony, así que no entiendo por qué. Yo no sé. Los cuartos tú para pensar que lo tienes. Los cuartos lo tiene, Tony. Pero bien, esas son debilidades. Pero bien, dejémoslo ahí, no nos metamos ahí. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.